yo soy Mayuri Chin y soy parte del EMDU, Luces Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También les recordamos que cada sábado transmitimos en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México, vía la página de Facebook de Mensajes del Corazón. Ahí respondemos las preguntas en vivo de quienes se vayan conectando y quienes tengan la oportunidad de escucharnos, de compartir. Recuerden que es importante la apertura y que nos cuenten un poco acerca de la situación y la pregunta que les ayudaría a dar un paso adelante. También les recordamos que si no tienen la oportunidad de seguirnos en esta transmisión, pueden escribirnos a desde la página de Mensajes del Corazón. Tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón y el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel. En ambos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente pidan su acceso y hagan su pregunta específica y cuéntenos un poco acerca de la situación que quieren resolver. Y ahora vamos a ver los mensajes de esta semana, pero antes también los quiero invitar a que visiten nuestra página de lemdu.info, en donde encontrarán estas canalizaciones, los decretos de Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxángel y más información que nos va llegando. También hay algunas canalizaciones extras y frases que esperamos que les ayuden en su día a día. Ahora sí, vamos con el mensaje de la semana. ¿Qué será del Maestro Jesús? Dice: ¿están listos para compartir? Dice: cada uno ya tiene una tarea marcada. ¿Qué tanto han comenzado a dar pasos adelante hacia ello? Quizá estén dentro de un embrollo o lo sientan como que están dentro de muchos problemas, pero no tienen por qué sentirlo así. Considérense un gran centro de luz y que desde ahí las cosas se van a expandir. Es importante que partan desde ustedes mismos, que sean conscientes que su ser superior actúa desde ustedes. El ser crístico es el que debe de llevar las riendas, el que debe de manifestarse a cada segundo. Así que, ¿qué tan listos están para ir soltando? Recuerden que tener una sola idea acerca de cómo deben de ser las cosas lo cierra, cierra las posibilidades y cierra las alternativas. ¿No sería más fácil que se abrieran y que vieran que hay mucho más que dar y hay mucho más de lo que perciben los sentidos, lo que ven los ojos, lo que pueden tocar? Si comenzaran a percibir desde el corazón, ¿no creen que las cosas serían diferentes? Comenzarían a unificarse y a sentir más a su hermano en ustedes mismos. No lo vean como una carga, simplemente háganlo como un ejercicio. Háganlo con libertad, diviértanse. Comiencen a ver qué es lo que hay afuera y qué es lo que resuena en ustedes. Recuerden que como es adentro, es afuera, y lo que resuena es algo que no han resuelto en cierta medida. Así que ¿no creen que ya es momento de comenzar a liberar y de manifestar todo lo que son ustedes? O sea, hay grandes posibilidades, hay grandes puertas listas para ustedes, pero ¿están listos realmente para llegar allá? ¿Han tomado ya la responsabilidad de su vida y han visto que todo comienza desde ustedes? Deben de comenzar a sentirse merecedores y desde ahí comenzar a actuar. Es imposible que alguien reciba cuando está cerrado y cuando ni siquiera cree que lo merece. Es momento de que cada uno se perciba merecedor y se abra a sí mismo esas posibilidades. Y vamos a trabajar ahora mismo la meditación con este propósito, si están de acuerdo. Ayudar a cada uno a que se abra para recibir, para ver quién es y desde ahí hacer. Así que, a los que quieran participar, colóquense en una posición cómoda, ya sea acostado, sentado. Recuerden no cruzar manos ni piernas. Y si pueden estar en silencio sin que nadie los moleste, los interrumpa, pues mejor hagan así. Si quieren ponerse cómodos, calientitos, también puede ser. Pero es importante que cierren los ojos
y que se concentren en este momento, en el aquí y en el ahora, y lo demás lo dejen ir. Así que vamos a cerrar los ojos. Concéntrense en su respiración. Y váyanse haciéndose conscientes de cómo el cuerpo se va liberando. Cómo cada parte del cuerpo se va relajando. Vayan soltando. Dejen pasar cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora. Simplemente déjenlo pasar. Siéntanse rodeados de los ángeles, de esta cúpula violeta que los protege, que los acompaña, y los ángeles los toman de las manos. Siéntanse en este lugar seguro, acompañados, y perciban la luz, el amor del Maestro Jesús. Comiencen a verse a ustedes mismos a través de la mirada de quien los ama, a través de los ángeles, a través de los maestros ascendidos o a través de quien ustedes sientan que los ama más. ¿Cómo se perciben desde esa perspectiva? ¿Creen que se les negaría algo? ¿O son merecedores de todo? Plena abundancia, pleno amor, plena felicidad. ¿Creen que ya es el momento de ello? Si es así, ábranse. Suelten todos los miedos, los apegos, las culpas, los juicios hacia ustedes mismos y hacia los demás. Llénense de este amor, de esta luz divina. Llénense de los rayos color dorado. Siéntanse abundantes. Siéntanse amados, sostenidos. Cada uno decrete para sí mismo lo que desea. Desde el yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia. Yo soy salud. Yo soy bondad. Llénense de esta sensación, de este sentimiento, de esta certeza. Que se sientan inseguros, regresen a este estado. Llénense de ello. Y séllenlo desde el corazón. Recíbanlo todo y llévenlo al pecho. Ábranse a recibir siempre lo mejor para su camino, que lleve el propósito más alto y que beneficie a ustedes y a los que los rodean.
siéntanse seguros, siéntanse amados, siéntanse merecedores de todo ello. Y ahora agradezcamos la guía, la meditación, al Maestro Jesús y la compañía que nos han dado los ángeles. Y poco a poco váyanse haciéndose conscientes del aquí y del ahora, vayan sintiendo su cuerpo, tomen tres respiraciones profundas con la intención de regresar al aquí y a la ahora, y cuando estén listos pueden abrir sus ojos. Espero que esta meditación y que este mensaje les haya servido. Recuerden que la finalidad es que lo pongan en práctica y que vayan avanzando en su vida, dando pasos adelante en su camino de conciencia. Y antes de despedirme, les recuerdo que tenemos la página también de sanación de unificación Rayo de Luna, por si quieren alguna canalización personalizada con costo vía online. Es privada, y o si quieren también Reiki de unificación, también pueden pedir informes mediante esta página y ahí yo los atiendo. También les recordamos que tenemos las pulseras que estamos poniendo con mucha intención y que es otro medio de llegar a ustedes. Recuerden que los objetos siempre van cargados de energía. Cada cosa lleva siempre una intención, así que qué mejor que usarlos para el bien más alto y para ayudarlos a dar ese paso adelante que tanto trabajo les ha costado. Es una pequeña ayuda que ponemos nosotros a su disposición. Si están interesados, visiten la página de Facebook dreams.soloelamorreal, en donde también encontrarán las tazas que también ya estamos comenzando a hacer. Les muestro algunas, también tenemos del guapa. Vienen con sus frases. Miren, les muestro el guagua. Este es tema de Navidad y trae un mensaje del guagua, como ya lo han visto en las canalizaciones de los sábados. Dice: la magia de la felicidad disuelve al mundo. Y también esta otra. Esta dice: atrévete a expresar tu ser y sé feliz. Es un mensaje de Arcángel Gabriel. Estos mensajes también son canalizados por mí. Y cada taza, igual que las pulseras, van cargados de energía. Y también con la intención de que cuando se tomen lo que está dentro, ya sea un té, agua, lo que sea, vaya cargado con la energía, con la intención, con el propósito de cada taza. Y si quieren alguno en específico, también los podemos hacer. Y ahora sí me despido. Yo soy Mayritzi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.